Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que les quiero pedir es que los grandes hagamos cualquier figura, la cosa es que no le tapemos a un niño, ¿ya? De repente sería bueno que se sentaran más adelante los niños o que tuviéramos cuidado de mirar realmente para atrás y no ver que hay un pobre niño bloqueado. ¿Ok? Apagar los celulares, por favor. Bien importante. Bueno, bienvenidos todos. Antes que se me siga leyendo todo. Gracias. En nombre del alcalde Balmaceda, vaya un afectuoso saludo para todos ustedes y sus agradecimientos por contar con vuestra presencia hoy aquí. Disfrutaremos del buen teatro y para eso contamos con la presencia de la compañía itinerante. Podríamos definir al teatro itinerante como un grupo artístico que vincula el teatro con la música como parte importante de la formación de los niños, en música en vivo interpretada por los mismos actores. O sea que los actores se nos van a alargar a cantar. ¿Qué les parece, niño? ¿Les parece bien o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se escucha? Al fin, ya está. Un cuento que apunta al público infantil y al humor popular, pero El gato con botas viene a hacernos reflexionar sobre los valores de la amistad, el honor y cómo lo que vale es lo que llevas dentro. Puede que seas feo, horroroso, pero por fuera y por dentro seas precioso. Esta obra está inserta en la política cultural de nuestra municipalidad, que quiere privilegiar aquellas obras que aportan y entregan buenos argumentos para crecer en valores culturales y también un pretexto para crear ricas conversaciones familiares en casa. O sea, después de esta obra sería rico que los papás, con los niños, con los hermanos, hablaran si el gato era un gato astuto, inteligente, porque distinto es el astuto que ser inteligente, si el gato era tramposo, era un poco mentiroso, ¿eh? Todas esas cosas sería importante que lo conversaran. Bueno, entonces no sigo hablando, niños, los dejo con el teatro itinerante y El gato con botas. Un aplauso. Yeah!
¿Cómo se llama, niña, la compañía?
Itinerante. ¿Cómo se llama? Itinerante. Gracias, gracias. Acuérdense que Pelé por un león, así que tiene que la de Marina. Itinerante. Y la obra se llama El gato con botas lírico. Ahí los que tienen el programa sabrán que la actriz que hace Princesa de Ópera se llama Susana Rabinet. Y la actriz que hace El gato con botas se llama Daniela Fernández. ¿Por qué no le dan un aplauso a ella por mientras? Es la primera vez que damos esta obra en público y por eso estamos tan felices de hacerlo acá, porque estreno, ¿ya? Y entonces este estreno queremos hacerlo con mucha alegría y con mucho agradecimiento a esta municipalidad, al señor alcalde y a todas las autoridades. Espero que les guste la obra, tiene más o menos 40 minutos porque está hecha para los niños y niñas. Ya, ahora sí, sin más, vamos a contar. De 10 a 1, y cuando lleguemos a 1 va a partir la hora. ¿Listos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un viejo molinero, quien al morir dejó el viejo molino al hijo mayor, las tierras para cultivar al hijo mediano, y como no tenía otra herencia, dejó a su hijo menor un gato. ¡Qué bueno! Me dejaron un gato. ¡Qué animal más lindo! Un gato que cuando yo llego a la casa, lo puedo acariciar, me hace completamente feliz. ¿Pero un gato? ¿Y de qué me sirve un gato? ¿Es que mi papá no me quería? ¿Es que soy un payaso para mi padre? Nunca pensé que me entendería. Ay, ya no creo que te entienda.
inteligente. ¡Y listo! ¡No hay nada que compararme con un conejo, el animal más tonto del mundo! ¿Es la primera vez que hablas? ¡Ay, pero no es la primera vez que entiendo lo que dices! ¡Y todo por culpa de los perros! ¡Malditos canes! ¡Cómo me gustaría dejar a alguno de ellos! No llores, cariño. No te venderé ni te comeré. Pero créeme que no me veo viajando por las calles y por los pueblos en compañía de un gato. Quiero viajar un montón y tú no puedes acompañarme. Entonces llévame en tu espalda. ¡No, no, no! Pesas demasiado. Entonces cómprame unas botas. ¿Botas para un gato? Sí, lo que pasa es que me encanta andar en cuatro patas, pero si solo ando en las otras se me costaban. Para que no se me gaste, alguno de las en cuero, como en unas botas. Y así, para ser una persona muy inteligente, como lo soy. Muy bien, por ahí tengo una. ¡Ay! ¡Muy abrazas! ¿A ver cuáles? Son unas negras. Muy bonitas. ¡Uy! ¡No me quedan! ¡Ay, no sé! ¿Te quedan bien? Que me quedan un poco apretadas. No lo sé. ¡Ay, pelito, mi pelito! ¡Ay, me quedan muy bien! ¡Estoy listo! Gato con botines, botines para un gato. De que el mundo se ve el gato, será por sus botines. Mi amo es el más listo, porque tiene un gato con botas. De que el mundo se ve el gato, será por sus botines. Yo soy el más listo, pues tengo un gato con botas. Botines, 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 para un gato, gato, gato. Gato con botines, botines para un gato. Botines, botines, botines. Gato con botines para un gato. Que el mundo se ve el gato, será por sus botines. Mi aso es el más listo, pues tiene un gato con botas. Que el mundo se ve el gato, será por sus botines. Mi aso es el más listo, pues tiene un gato con botas. No, Benito, ni loco me descubro. Ay, ahora cabeza duro, te quito su ropa.
colina detrás de esos matorrales. Y luego te metes a la voz al cuello. No, hasta más arriba del cuello sería mejor, ¿sí? ¿Cierto? Sí. ¿Hasta el cuello? Pero si yo no sé nada. Entonces métete solo hasta el cuello. Y después mueves los brazos así. Muy bien. Yo en el agua. Y sin ropa. Ni que fuera papo. Ay. ¿Acaso no me tienes confianza? ¿No te he mantenido bien durante estas últimas 3 semanas? ¿Te ha faltado algo? ¿Ah? Gatito, ¿ah? Sí te tengo confianza. ¡Entonces métete al agua! Pero no me gusta el agua fría. Ay, amo, entonces métete detrás de esos matorrales. Ay, amo, usted vencerá. ¡Usted lo hará! ¡Usted puede! ¡Yo sé que puede! ¡Usted, amo, usted! ¡Vencerá! ¿Es el amo de todo un país? ¿De todo el país? Sí.
de mi parte. Creo que está especialmente invitado. Él y su señora esposa. ¡Uy! ¡No va a poder ser! ¿Qué? Porque mi buen duque es... soltero. Por lo que podrá asistir. Solo. Como pluma al viento, cambia de idea.
me llama, ¿qué querrá? ¿Quiere que le consiga ropa a mi amo? Está ahí. Un calzoncillo. Por allá me va a dos hombres con un hermoso traje dorado. Veré qué puedo hacer. Yo me lo he dejado a mi señor padre. Dígame,
agregado tiene de jamón, de queso, con paté, mermelada, lo que usted quiera. ¡Ah! El castillo. Ah, el castillo no las he contado nunca. Ah, por supuesto. Bueno, me adelanto, señor emparedado. Digo, señor duque. Que me duele. La princesa, ¿por qué dijo que yo era un duque? Si yo no soy un duque. Duque, yo no soy. Pero para creer,
digas que está por allá. ¡Oh! ¿Qué? Pero no te recomiendo que entres. No respondo de lo que puedo cubrirte. Don't worry, no problem. Si es por aquí, yo estoy aquí. A ver, quiero un... ¡El elefante! ¡Sí, el elefante! ¡Ahí va! Familia es muy humilde. ¡Oh, es muy unida, sí! Son tres hermanos.
Muchas gracias. El gato con botas, lírico, porque estaba este gran talento que es Esteban Ciruelo. Démosle un fuerte aplauso a Esteban de nuevo. Susana Rabinet, un aplauso para la princesa. Gracias. Daniela Fernández. Muchísimas gracias. Ojalá que lo podamos dar en otros lugares. Para nosotros fue un honor, de verdad, un agrado estar en este lugar. Agradecemos a la señora Luz María Stretter, que es la representante de las autoridades acá presentes, al señor alcalde y a todos ustedes, especialmente a ustedes, público encantador. Ustedes son un público encantador. Espectacularmente bien, muy, muy bien. Un aplauso para los niños. Ya, nos vemos en algún otro escenario. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la obra? Lírico, porque cantamos canciones de ópera, pero especialmente preparadas para ustedes, el mejor público del mundo. Gracias, amigos. ¿Algún comentario? ¿Ah? ¿Algún comentario de la obra para usted? Para nosotros es muy importante su comentario. Su opinión. Su comentario es importante para nosotros. Sí, pero muchas gracias por el espacio. Por el público estuvo maravilloso. Bueno, en realidad la obra estuvo muy bonita. Estuvo muy, muy bien hecha, muy. Es que estuvo muy ágil. Eso. Estuvo muy ágil, muy fácil de entender. Y los niños engancharon muy rápido. Muy rápidamente, y te digo, muy bien. Las partes de los cantos, estupendamente bien. Ahora, me encantó la actuación del gato. A ver si nos siguen en estos momentos. Nos encontramos acá con Luz María Stretter y junto con el director de esta obra. Hola, ¿cuál es tu nombre? Patricio Rodríguez. Patricio, cuéntanos qué te pareció esta obra y por qué la estrenaron acá y de dónde sale la idea. Porque el tenor, el que canta en la obra, es Esteban Ciruelos, un pircano. Y entonces dijimos, esta obra hay que darla en el lugar donde está Esteban, donde nace Esteban. Y para nosotros, los que no somos de Pirque, Pirque tiene un simbólicamente muy cultural. Y bueno, entre otras cosas por las majadas de Pirque. Y entonces le preguntamos a Esteban y generamos el desafío de hacerlo acá. Y encontramos una gran acogida de la ciudad de Luz María Stretter, sobre todo, y del alcalde y de todos los pircanos. Y estamos muy agradecidos. Luz María Stretter, bueno, este fue un estreno realmente. Fue la primera vez que esta obra ve la luz y acá en Pirque, más encima. Cuéntanos, ¿de dónde nace esta iniciativa y cómo se contactan? Bueno, aparecieron Patricio junto con Esteban en la oficina a ofrecerme, a proponerme. Yo digo, inmediatamente me aluciné, porque siempre falta ese nexo, esa historia que una la música con el cuento. Que en el fondo es la ópera, ¿no? Que tienes tú, claro, el nacimiento de la ópera es esa. La ópera nació, ¿por qué? Porque resulta que había actuación, había actores. Los actores actuaban y después tenían que cambiarse. Mientras tanto que hacían, ponían música. Entonces, y de repente descubrieron, bueno, ¿y por qué no unimos todo esto? Bueno, y de aquí que haya tenido Patricio, con su grupo, la muy buena idea de hacer esta ópera-cuento, es muy entretenido y además, qué rico, un poquitito de cultura para nuestros niños. Lo encuentro maravilloso. Patricio, no puedo dejar de preguntar, ¿dónde nació esta idea? Mía, yo tengo el cuento El gato con botas, me está persiguiendo hace unos
15 años, he hecho dos o tres versiones distintas. Y cuando conocí yo a Esteban como cantante lírico, lo conocí hace 8 meses, 7 meses, surgió la idea espontánea de ambos de hacer algo pensando en los niños. Porque de verdad creemos que a los que hay que educar es a los niños, básicamente, a los niños. Y de verdad creemos que está un poquito pegado a la tecnología y cada vez sienten menos emociones puras, verdaderas. Entonces dijimos, y la ópera lo que es son emociones puras, verdaderas, la pasión, el desencanto, el desamor, la ilusión, los sueños. Entonces dijimos, ahí está el ingrediente perfecto. ¿Y por qué no hacemos una ópera, una obra de teatro como ópera? Pero además dijimos, las canciones, que conozca la melodía, porque la letra es distinta, no la vamos a cantar en italiano, en francés, en alemán. Cantémosla en un lenguaje chileno y adaptada al cuento. La temática de la música, las canciones, es la misma idea original de cada canción, solo que nosotros la adaptamos a la realidad del cuento. Y eso es lo bello que tiene esta propuesta, en realidad. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Luz María Estrete. Bueno, amigos de Portal Pisque, estamos terminando. Hola. Hoy día la consulta. Usted estuvo presentando mi quinto voto en la parroquia Santa Teresa. Claro. Mire, partimos qué nosotros agradeciendo, sí, pues ahí partimos. Sí. Ahí partieron, sí, porque va a usted. Se me cayó mi saco. Pero ahí yo era el. Era el anticuario. El anticuario. Un español que tenía mi nombre. Sí, sí, sí. Ahora te vi y dije, sí, parece que sí, le voy a ir a consultar. Y ahora estás trabajando en esta. ¿Cómo estás? ¿Eres el papá del tenor? Sí, o sí lo conocimos. Acabo de conocerlo con mi esposo. Oye, qué bonito. ¿Y alguna opción de volver ahí a la parroquia a presentar esta como para los niños de catequesis? Eso es lo que yo quisiera. Es cosa que hagan en contacto con nosotros y nosotros vamos. Sería muy bonito, muy bonito. Bernardo, dígale que en contacto. Ya pues. No le hago el enlace. Ya, ni un problema. Pero que nosotros queremos difundir esto porque de verdad creemos que no, es algo innovador. Innovador, y lo otro es que acerca a los niños a la cultura, a la música, ¿qué te al canto lírico. Sí, pues. ¿Sabes qué, compadre Rodrigo? Yo sé que no vamos a tener ningún problema. ¿Ya? Así que a ver si hacemos los contactos. ¿Tiene usted con, bueno, con él o...? Sí, lo que pasa es que mi esposo lo conoce, pero si tú gustas, me das su tarjeta. Yo hablo con el padre Rodrigo. Yo soy de itinerante, pero es la misma tarjeta, pero de itinerante. Bueno, cualquiera de los dos, porque tres Cristos Rotos es itinerante. Él, ¿viste? Ah, tanto gusto. Que él era el anticuario en mi Cristo Roto, ¿viste? Perdón. Ya pues. Ya. Cualquier cosa, ya. Estamos contactando. Muchas gracias, que estén bien. Perdone lo que van a ver, ¿eh? A ver, había que arreglarla. Sí, la gente salió súper entretenida, súper buena la idea. Oye, buena idea, buena iniciativa. Sobre todo que es raro, no se da en todos lados esta cosa. Hay que golpear con algo nuevo. Fueron los dos audífonos acá, ¿micrófono? Los micrófonos. Que claro que taparon un poquito, pero en general, zapatos. Nos vemos. Oiga, muchas gracias. Oiga, muchas gracias por apoyarnos acá. Sé que esto es gran parte de usted. Sí, sí. Y yo le digo a Esteban, ¿sabes? Perdón que le diga, pero le digo, ¿por qué a lo mejor usted no puede echar un empujoncito en el colegio este donde que usted fundó? Porque el director quiere hacerlo, pero está remolón. De repente una llamadita, que está listo, pero está remolón. Ya, ahí va, vamos. Es listo. Chao. Ya, muchas gracias. Cualquier cosa, vamos a tener contacto contigo. Sí. Sí, porque él estuvo presentando en mi parroquia, mi Cristo. Estoy piloteando por todos lados. Yo me acordé de él. Así que no, bonito sería poder llevar, porque ahí están las catequesis, hay muchos niños en la parroquia. Entonces poder hacerlo sería muy, muy bonito. ¿Ya? Acercar el arte, la cultura a los niños. Eso es mío. ¿Cierto? Vamos entonces a hacer los contactos. Ya. Que estén bien, igual. Ya.